Va a cerrar este seminario uno de los pilares claves en nuestra labor en Afganistán. Yo creo que les decía un día que los soldados son muy importantes, pero no arreglan los problemas. Detienen los problemas y crean el clima para que otros vengan y colaboren a reconstruir un país. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la cooperación al desarrollo, el elemento clave de casi todos los conflictos que hemos vivido en el 21. En casi todos hemos vencido, pero la siguiente parte, que era crear, construir, desarrollar, está por ver. Ignacio Álvaro es ingeniero de ICAI, es máster en Administración Pública por Harvard, es máster en Cooperación Internacional al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria por la Universidad de Comillas y pasó del 2005 al 2010 en Afganistán, en distintas ONGs y en nuestra Agencia Española de Cooperación. Además, ha hecho lo mismo en Honduras, del 2010 al 2013. Yo creo que también es difícil encontrar en España en este momento alguien con la experiencia de Ignacio para contarnos ese pilar y para contarnos ese elemento amable, pero indispensable para vencer. Gracias, general de la Plaza, y gracias al Instituto de Estudios Históricos y gracias al Colegio San Pablo y a la Universidad CEU por esta oportunidad. La verdad es que, aunque lo intenté, no he conseguido venir a las sesiones anteriores, pero voy a reconocer que he disfrutado muchísimo con las exposiciones de mis compañeros, que han sido muy instructivas, y la verdad es que me han traído recuerdos intensos e interesantes de ese país. Bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia, no solamente con respecto a cooperación, también voy a aprovechar a contar cosas de la historia reciente y de la evacuación, con la que también he estado partícipe y, según me comentaba el general, tampoco se ha hablado muchísimo. Y aprovecharé a contar algo al respecto. Voy a hablar un poco del contexto y aquí, como ya llevan dos días de contexto y ahora mi compañero anterior, Luftula, nos ha contado perfectamente bien, eso me lo voy a saltar. Hablaré un poquito sobre la cooperación y sobre un cambio posible. Luego, incluso en la parte de preguntas, podremos hablar de por qué 20 años, si ha sido un fracaso o no. Y contaré un poquito mi experiencia también sobre la evacuación, en la que hemos estado muy involucrados, tanto yo como otros compañeros, con colaboradores afganos, como la familia de Luftula, que han venido en agosto, y otros que han llegado también en octubre. Y una serie de pinceladas con respecto a si podemos aprender algo, que esperemos que sí, de todo esto y de toda esta experiencia. Bueno, el mapa de Afganistán ya lo hemos visto muchísimo y creo que no necesita ya explicaciones. Es verdad que hay cosas interesantes, sobre todo que es un país que está en el centro de Asia, pero bueno, ya hemos tenido muchas pinceladas sobre el país. Simplemente señalar que la cooperación española estuvo fundamentalmente enfocada en Batis. Y ahora hablaré también un poquito del PRT. Antes el capitán, el comandante, habló de la parte militar, hablaré un poco del PRT y cómo nos distribuíamos ahí, que creo que también fue una experiencia interesante. Y nuestra actividad fundamentalmente fue en el mapa de, bueno, en la provincia de Badghis, que luego lo veremos, muy poco en el resto del país. Apuntes históricos ya me los ha comentado antes Luftula. Hay un apunte que sí que él no ha comentado y qué significa Afganistán. Que viene de la palabra pastún. Ya sabemos que stan significa algo como lugar, por eso hay tantos stanes por esa zona. Y esto tiene mucho que ver también con parte de la historia de Afganistán y parte de los conflictos, que él ha contado mucho mejor que yo, pero donde la etnia pastún tiene un poder muy fuerte y donde ha ejercido el poder sobre el país. Y eso tiene mucho que ver con las guerras internas y los diferentes conflictos que ha habido con los diferentes señores de la guerra, mujahidines. Si quiero aprovechar varias, esta es una fotografía muy similar a la anterior, donde ya no hay Buda. Y creo que este es un dato que ya se ha mencionado seguro en sucesivas ocasiones en estos seminarios, pero es importante recordar que antes de la entrada de los americanos, en el 2001, los talibanes consiguieron, después de varios años, destruir estos monumentos que eran patrimonio de la humanidad.
con casi 2.000 años. Esto es lo que actualmente queda uno de ellos, en la provincia de Bamiyan, en el centro de Afganistán, un sitio maravilloso en el que tuve la fortuna de trabajar en el año 2006. También hay que contar que para destruir esos hermosos budas, parte de la cultura ancestral y parte de esto que Afganistán estaba en la ruta de la seda y en este cruce de caminos, no pudieron ellos mismos y tuvieron que pedir apoyo a los pakistaníes, que obviamente apoyaban ya a los talibanes, que fueron los que derrumbaron los budas. Una historia bonita con respecto a estos budas, que ya no existen, la etnia mayoritaria en esa provincia, en Bamiyan, es Hazara, es una de las etnias que antes ha comentado, que es una etnia de Machi que no es, o sea, que no es sunita, y ahora mismo una de las etnias más perseguidas. Ellos no tenían este problema también con respecto a la forma de entender el Islam, y para ellos era como una representación de la familia. El Islam en general, el Islam más radical, no permite la representación de ningún tipo de deidad, pero los afganos que allí vivían lo veían como una representación de la familia, que para Afganistán y para la sociedad afgana es muy importante y es un baluarte dentro de su propia sociedad. Había varios tamaños y eran como el padre, la madre y los hijos. Y ellos convivían perfectamente con ese patrimonio de la humanidad. Y muy cerca de los budas está lo que fue y ha sido el primer parque nacional afgano, que son las lagunas de Bandamir, un sitio tremendamente espectacular, de los sitios más espectaculares que yo he tenido la ocasión de visitar, y que ha sido el primer parque nacional con mucho apoyo externo y uno de los grandes logros, que obviamente ahora ya están seguramente ya perdidos. Y otra de las muestras del patrimonio, esto es la Ciudad Roja, también muy cerca de Bamiyan. Cosas sobre Badghis, y aquí se ha hablado ya mucho sobre Badghis. España, el PRT, se instala allí en el 2005 con un objetivo fundamental de ayudar a desarrollar capacidades de Estado. Antes, el general, y me va a permitir, yo en ese ámbito discrepo, yo creo que había un conflicto en Afganistán, no creo que hubiese una guerra. Hubo una entrada en un primer instante, pero es verdad que con el gobierno legítimo, que luego fue democrático, una democracia, bueno, pues como pudo ser, lo que ha habido es un apoyo pedido por el gobierno afgano para mantener la estabilidad y la seguridad ante una insurgencia que, bueno, que al final ha conseguido tomar el país. Porque a veces también hay cierta confusión con la ocupación y se oye mucho en la prensa sobre si la ocupación, los extranjeros. Yo no creo, obviamente había un conflicto muy elevado contra la insurgencia, pero no es que hubiese una ocupación, o yo así nunca la percibí, y creo que gran parte de los afganos no la percibían como una ocupación extranjera, ni de las tropas ni de la cooperación. Badghis es más o menos la mitad de Extremadura, y yo creo que esto es más o menos, para que nos hagamos una idea, que es la provincia donde trabajamos tanto los cooperantes como los militares. Eso que ven al fondo del mapa es la base avanzada donde estuvo el comandante, y lo otro es el resto de Kalinao, un poquito a vista de pájaro, a vista de helicóptero, uno de los trayectos de entre proyecto y proyecto. El PRT original, y lo ven justo en el centro, estaba en lo que era el antiguo parque de la ciudad, que de hecho eso generó ciertas tensiones con la población, porque fue lo que ocuparon los españoles cuando llegaron en 2005. Este pequeño pueblo cambió sustancialmente desde 2005 hasta el 2013 y hasta el 2020, y ahora ya no sabemos lo que va a pasar hasta el 2021. Cuando España llega allí, apenas hay, bueno, no hay infraestructura, no hay posibilidad de llegar por carretera desde Herat hasta Kalinao. Esa carretera que antes, Green Road, que antes nos ha mostrado, no existía. Gran parte de ella no existía en esta parte del país, existía en otras partes del país. Gran parte de ella la empieza a construir la cooperación española para conectar Kalinao y Herat, que estaban desconectados durante gran parte del invierno, porque era imposible atravesar las montañas. Había una pequeña montaña entre Kalinao y Herat, era imposible pasarla por carretera con las grandes nevadas. No había agua en Kalinao, bueno, apenas había ningún tipo de infraestructura. Esto es una imagen también del bazar, me refiero, y parte de la situación original. Es verdad que ahora se habla mucho de fracaso, pero yo sí que creo que ha habido un cambio real y posible, y en Badghis además seguramente más visible, porque partían de una situación bastante más complicada que otros sitios de Afganistán. Era una provincia muy aislada, es verdad que en un origen relativamente estable, pero con muy poquito capacidad de gobierno, ningún tipo de infraestructura física, es decir, carreteras o demás, pero tampoco ningún tipo de servicio público.
Y eso también hay que entenderlo cuando, no solamente cuando España llega a Batquís, sino también cuando llegan la cooperación internacional o las tropas internacionales. Afganistán parte o surge de una guerra civil cruenta, que ya la comentaba antes Lúctula, y un gobierno talibán terrible. Es decir, estamos en un país que no era país, donde no había absolutamente nada. Y es verdad que cuando uno piensa que no hay nada, construir Estado en 20 años, pues es posible que igual sea muy ambicioso. Que aunque 20 años parece muchísimo, cuando no hay policía, no hay ejército, no había sistema de salud, no había educación, pues es tremendo. Seguramente podemos pensar que es poco tiempo. Y antes han comentado también el compañero cómo se distribuía Afganistán, y esto fue una cosa bastante novedosa, no sé si volverá a repetir, cómo se distribuía Afganistán por diferentes países, en los que cada país también tenía un modelo de cooperación y un modelo también de apoyo, digamos, a la seguridad a través del componente militar, a través también de policías que hubo allí y a través también de diplomáticos. España estaba situada en el noroeste, en la provincia de Balkis, justo encima de Herat, provincia con frontera con Turkmenistán. Obviamente la salida y lo que hemos visto ahora en las noticias y el mes de agosto nos da cuenta que ha sido, bueno, que el final ha sido terrible, pero la historia ha sido muy positiva y los logros del país han sido muy grandes. Ahí ven, no sé si ven bien los números, pero vamos, ven que gran parte de las líneas van hacia arriba. Hay una línea fundamental que tiene que ver con temas de, que además ahora se han perdido en muy poco tiempo, que tiene que ver con educación, tiene que ver con sanidad. La mortalidad infantil, que entre el año 2000 y el año 2020 baja casi a la mitad. En el caso de Batquís fue todavía muchísimo peor, porque Batquís apenas tenía salud pública cuando llega a España allí. Uno de los primeros proyectos del hospital, que luego comentaré, luego lo veremos, morían uno de cada cinco niños que nacían. Y eso, obviamente, las mejoras han sido sustanciales en los últimos años. El tema de escolaridad, que pasamos de no haber escolaridad, en Batquís apenas había escolaridad, en Afganistán en el 2000, en el 2001 no había escolaridad, se ha conseguido llegar a escolaridades por encima del 100%. Cuando ahí se habla del 104% es porque, bueno, hay también gente que es más mayor, que todavía se mantiene en el colegio, pero diríamos casi una escolaridad plena de niños y niñas. No siempre estaban juntos, generalmente no, de hecho suele estar segregado, pero tampoco es un problema. Lo importante es que los niños y las niñas van al colegio, que tiene un espacio y tenía unos profesores, que por cierto, desde la llegada de los talibanes llevan varios meses sin recibir salario, por lo tanto podemos prever que todo lo que se ha conseguido se va a destruir en muy poco tiempo. Uno de los temas fundamentales a efectos de salud fue todo lo que tiene que ver, antes he hablado de los niños, fue todo lo que tiene que ver también con la salud materno-infantil. No solamente morían los niños, morían muchísimas madres durante el parto, porque apenas ninguno de los partos se atendía en un lugar más o menos decente y con personal cualificado, que fue uno de los proyectos que nosotros desarrollamos. He comentado esto del PRT, Equipo de Reconstrucción Provincial. No sé si en alguna sesión anterior también lo habéis comentado, pero creo que esto es muy interesante. Es verdad que antes comentaba el general, es necesaria la seguridad, es necesaria el desarrollo, es necesaria la gobernanza para construir un país estable, un Estado estable en el caso de Afganistán. En el caso del Equipo de Reconstrucción Provincial Español, en Afganistán había un mando militar, bueno, estaba dividido entre un mando civil y un mando militar. Del mando militar no es que fuese más pequeño, lo siento, no es que, y no quiero desmerecer a los militares, que eran gran parte del componente, que obviamente además daban un apoyo a la población y también a nosotros, porque nosotros dependíamos fundamentalmente de ellos, simplemente que me centro más en la parte civil, que estaba comandada por por un diplomático. No siempre hubo un diplomático en Kalinao, pero en gran parte del tiempo que estuvimos allí hubo un diplomático, y luego un coordinador de la CIN, en este caso ese era mi puesto, y un equipo más o menos considerable de españoles a través de Traxa que trabajaba en los proyectos de cooperación. En algunos momentos llegamos a ser en torno a 15, 16 personas. No teníamos tanto entrenamiento a veces, y a veces nos hubiese venido bien cierto entrenamiento antes de ir ahí. Lo que sí que es cierto es que a veces eso ya lo aprendimos, nos tocó aprenderlo a la fuerza en el terreno, porque nuestras rotaciones eran un poquito más largas que la de los militares. Yo tuve la fortuna generalmente de compartir tiempo con, ahora mismo no recuerdo, pero creo que fueron 12 rotaciones militares. Estuve encalinado entre el año 2007 y 2010.
no solo estuvimos y además que nos dejamos bastante dinero. España invirtió muchísimo dinero en Afganistán, muchísimo dinero a través del componente militar y todo el apoyo que se hizo de cara, pero ahí no me voy a centrar, pero también de cara a proyectos de desarrollo. Solo en Calinao, en Badghis, en esa provincia de la mitad de Extremadura, nos llegamos a gastar 80 millones de euros directamente a través del PRT, a través de los trabajos que hacíamos. Y además hubo otra serie de apoyos al gobierno en otra serie de sectores. En total creo rondó en torno a 500 millones de euros que España a través de la cooperación española desembolsó en Afganistán. No solo un cambio posible en Afganistán, también en Badghis y hubo grandes avances y ahora lo veremos mejor, pero vamos, fundamentalmente los ámbitos de salud y educación, que fue parte de nuestro foco, pero también mucho en el tema de infraestructuras, y eso es fundamental. Era fundamental también para los militares y poderse desplazar, que era uno de los temas críticos, pero era fundamental para que esta provincia se conectase de nuevo al país, que era uno de sus problemas antes de que llegase a España. Era una provincia tremendamente aislada, muy difícil de comunicación con el resto de con la ciudad fundamental y principal, que es Herat, que es la segunda ciudad del país, y con el resto del país. Obviamente ya llegar a Kabul es todo un... Antes era todo, ahora también seguramente. Pero vamos, antes de llegar a España allí, llegar a Kabul era como un casi imposible. Llevaba varios días el... pero creo que esto es mejor casi verlo físicamente. Esto es un poco cómo estaban distribuidos los proyectos que hizo la cooperación española. En muchos casos muy alejados de Calinao, que es esta parte de aquí más resaltada. Bueno, proyectos de educación, salud, muchísimos proyectos que desarrollamos de formación en temas de agricultura, ganadería, muy asociados también tanto a hombres como a mujeres, y muchos de ellos muy alejados. Esto no quiere decir que muchas veces llegásemos a esos puntos, porque nosotros, la cooperación española, nosotros no, a veces, vamos, muchas veces con el apoyo militar, nos acercamos a proyectos, pero en muchos casos la gente que hizo estos proyectos, ya antes lo ha comentado, eran nuestros compañeros afganos, y aquí hay una muestra de ellos, gran parte de los afganos que trabajaron con nosotros, que no eran traductores, sino que en nuestro caso, además de apoyarnos en el idioma, eran técnicos locales, tanto ingenieros, enfermeros, enfermeras, médicos, trabajadores sociales, profesores, que eran los que desarrollaban los proyectos de la cooperación española, que son la gente que ahora hemos estado intentando traer de vuelta. Parte de nuestro foco y parte de la estrategia de la cooperación española se basó en esto que en ese momento se llamaba afganización. Y es verdad que igual uno podría pensar que no hemos llegado o no hemos tenido el tiempo suficiente para que fuese sostenible, pero fue mucho construcción de capacidades. Es decir, nosotros realmente estábamos casi de apoyo dentro de muchas del PRT, salíamos, teníamos mucha relación, pero intentamos dar la mayor visibilidad a las autoridades afganas, igual que los compañeros militares también acompañaban al Kandak del ejército afgano. En nuestro caso, gran parte del trabajo lo hacían ellos y también gran parte del trabajo iba enfocado a fortalecer y mejorar lo que era la administración pública local. En el caso de Badghis, muy, muy deficiente, con muy poquitas capacidades. Y ahí invertimos gran parte de nuestro tiempo y capacidad, muchas veces formándoles directamente a ellos y acompañándoles. Sus reuniones también con autoridades locales, y aquí una pequeña muestra de lo que, vamos, un término que se ha hecho más famoso con respecto a las suras, reuniones de ancianos. Una de las prácticas, y además que creo que mejor funcionó con nosotros, también con los militares, era mantener reuniones de ancianos muy frecuentemente con ellos, que al final era una forma también de empoderarles y una forma también de mantenerles partícipes. Esto de llegar allí, hacer un proyecto y salir, o tratar de... implementar alguna idea o nuestras propias ideas no siempre salía bien, y era mucho mejor mantenerles partícipes y involucrados, de alguna forma también empoderándoles y haciéndoles partícipes de los proyectos. Una de las escuelas que construimos, construimos 14 escuelas a lo largo de toda la provincia, uno de los puentes, en este caso uno de los puentes en dirección a Pkamari. Esto antes no había ninguno y era fundamental. Es que no solamente era el cruce hacia Herat, es que en muchos casos era imposible acceder si no fuese por burro, que eran las cosas tradicionales, o si no fuese en algún tipo de camión muy grande para gran parte de la población. Incluso dirigirse al hospital, que estaba en Calinao, era imposible, porque muchos de estos ríos, que es verdad que durante el verano no tenían agua, pero se pasaban la mitad del año
con grandes corrientes, sobre todo con el deshielo y después de las nieves. El parque de maquinaria, uno de los proyectos seguramente estrella, que nos ayudó a desarrollar capacidades para que ellos también pudiesen mantener esos caminos, que eran fundamentales en el desarrollo. Y algunas muestras también de los proyectos más exitosos, que yo creo más ayudaron a cambiar con respecto al desarrollo rural, que gran parte de la economía de Bad Gis es agropecuaria, vamos, el 90%. Y nosotros lo que hicimos fue rehabilitar una antigua granja, que estaba de la época anterior a los rusos, de los años 70, una granja formativa que tuvo durante la época que antes llamaba compañero también democrática, los años 70, que luego con los sucesivos conflictos se había venido abajo, y nosotros la revitalizamos junto con la Universidad de Herat y conseguimos montar un centro de formación en técnicas agropecuarias, en técnicas ganaderas, también muy enfocado al tema de mujer, donde aprendían huertos domésticos, podríamos llamar, temas también de que era fundamental, porque esto tenía una importancia básica a la hora de alimentación de los chavales. Uno de los problemas grandes también en la mortalidad eran temas asociados a la mala alimentación y a la falta de alimentación de los niños. La posibilidad para ellas de aprender a tener un huerto doméstico o tres o cuatro gallinas, como antes podía ocurrir aquí en cualquiera de los pueblos, que no había allí, era un tema fundamental y una diferencia sustancial de cara a poder alimentar también a sus hijos, y en muchos casos incluso podía venderlo al mercado y sacarse también algunos afganes. Una visita, en este caso el ministro Moratinos, creo que esto fue en 2009, y una muestra del hospital, que es verdad que se trataba como uno de los grandes proyectos estrellas, pero no fue el único, fue muy visible, y es verdad que dio una asistencia fundamental a toda la población afgana de Bad Gis. Os he dicho antes, y quería cambiar ahora un poco de tercio y contar un poco también sobre la evacuación y cómo la evacuación se conecta un poco a la cooperación. Porque aquí también ha surgido, y también de la experiencia y los comentarios también y preguntas que me hacen, cierto desconocimiento de esto de por qué España tiene que ayudar a evacuar afganos y por qué nos estamos trayendo afganos o no. Gran parte de esto surge, obviamente después de la, según seguíamos las noticias en julio de este año y el avance tan rápido del talibán, empezamos a ver muestras e imágenes terribles en el aeropuerto de Kabul. Creo que fue en torno al principios de agosto, la Unión Europea pide un compromiso a todos los países de ayudar a evacuar al personal que había colaborado con nosotros, porque lo que estaba diciendo desde el Uptula, o sea, las amenazas de guerra, las amenazas de muerte eran reales para todos aquellos que habían trabajado con nosotros, para todos aquellos que en este caso habían hecho los proyectos que España estaba financiando, que eran proyectos para Afganistán, pero que en muchos casos esta gente se había dejado la vida casi literalmente por nosotros, porque eran las personas que habían estado en el terreno directamente, en zonas también complicadas, desarrollando todo ese tipo de proyectos. Y de alguna forma surge una deuda moral, por lo menos con respecto a ellos. Y en ese momento, creo que fue en torno al 2010, Pedro Sánchez accede a evacuar, se monta toda esta operación increíble en dos semanas para intentar evacuar al máximo 9 personas. En nuestro caso, y pongo aquí 2 fotografías de algunos de los cooperantes que me acompañaron, lo que ocurre es que en julio gran parte de compañeros también de Luftula nos empiezan a contactar, gran parte de lo que habían sido nuestros compañeros, amigos, hombres y mujeres que habían trabajado. Nosotros en algunos momentos llegamos a tener hasta 150 personas, no traductores, 150 técnicos trabajando para nosotros. En total, yo creo, llegaron a pasar en torno a 300, 400 personas trabajando para la cooperación española. Total, que a lo largo del mes de julio nos empiezan a contactar pidiendo auxilio. Nos movilizamos, gente que yo además hacía, algunos de estos compañeros que están ahí en la foto, hacía muchísimo tiempo que no los veía. Nos movilizamos y a principios de agosto montamos un grupo de WhatsApp tratando de canalizar toda esta gente y ordenar toda esta gente que nos estaba contactando. De tal forma que en torno al 11 o 12 de agosto le mandamos una carta, un correo electrónico al embajador, que estuvo aquí en la última sesión, Gabriel Ferrán, con 80 personas que habíamos identificado que habían trabajado con nosotros, con la cooperación española. Algo parecido también han hecho los militares, que también han tenido sus listas. Y se empezaron a formar estas listas de las que se ha hablado muchísimo durante la evacuación, o la que en diferentes ámbitos ha estado hablando, de tal forma que entre unos y otros, porque obviamente después de la salida de la cooperación española en 2013,
era muy difícil mantener registro de esas personas, es decir, no había un registro físico y no había un correo o una dirección donde contactarles, ni siquiera en este caso la cooperación española, Otraxa, que era el medio propio que estaban utilizando, tenía una forma de contactarlos. Fueron ellos los que nos contactan y nos ponemos manos a la obra para identificarlos. Llegamos a identificar, en el caso de la cooperación española, 180 familias en ese momento de agosto, y lo contactamos fundamentalmente a través de WhatsApp. Generamos diversos grupos de WhatsApp a través de los cuales hacíamos un poco de enlace entre dónde estaban y, en este caso, la ECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se pone manos a la obra, junto obviamente con los compañeros, los militares que montan allí la misión, y le remiten un tipo de salvoconducto a los trabajadores afganos de la cooperación española y también de los militares para que se acerquen a Kabul y para que se acerquen al aeropuerto. En ese momento, pues bueno, ya todos seguimos más o menos en directo las noticias en el aeropuerto, pero algunas muestras también para recordar en ese caso. O sea, esto es toda la espera. Obviamente no imaginemos un aeropuerto tal cual. El aeropuerto, cuando se habla, era la parte militar del aeropuerto, la terminal civil estaba cerrada, con los últimos vuelos civiles que salieron en el 8 de agosto. Todos entraban a través de una especie de barracones, una especie de puertas metálicas en la parte militar. Se acumulan muchísimas personas, la situación se complica muchísimo y en el caso nuestro las primeras familias empiezan a evacuar, creo recordar que fue el 20 de agosto, y entre el 20 y el 26 de agosto, que se evacúan gran parte de las familias afganas, en nuestro caso son unas 40 familias de la cooperación española, que en muchos casos están esperando en este canal, que luego salió muchísimo, y en esta zona, justo a lo del canal, durante varios días y varias noches. Literalmente lo que pasaba, y lo vemos ahí en la foto de la derecha, ellos presentaban un papel, en el caso de España, una especie de salvoconducto firmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y directamente los pescaban los compañeros, los militares que estaban ahí. En ese caso, en el caso de España, creo que había geos y gente del Ejército del Aire, los pescaban directamente de este canal de aguas sucias. Y esa fue la vida durante esa semana. En nuestro caso, casi 100 familias que estuvieron ahí, y por desgracia no todos lo lograron, solamente 40 lograron entrar. La parte positiva, obviamente, fue para todos aquellos, incluida la familia de Luftzulak, que consiguió llegar en agosto. Esto fue de las últimas dos operaciones que hubo en octubre, donde se consiguió traer otras 200 personas. En el caso de la cooperación española, y esto es el ministro Álvarez, en recibiendo a alguno de los últimos cooperantes trabajadores de la CID que llegaron a Torrejón. Simplemente resumir un poco con respecto a los cooperadores, colaboradores de la cooperación. En total se han evacuado unas 1.600 personas, con las últimas 200.800 de esos. De la cooperación española son 241 personas que están aquí en España, gran parte de ellos, algunos han marchado a Alemania, pero en general la verdad es que con una gran acogida y con un gran agradecimiento. El problema sigue estando ahora mismo en todas las familias que todavía permanecen allí y que ahora mismo ya tienen un futuro bastante complicado, según comentaré al final. Ciertos aprendizajes, o ciertas de los que yo, por lo menos con respecto a mi experiencia, obviamente el tiempo es un tema fundamental en este tipo de misiones. A mí me decían los afganos, y obviamente por desgracia se ha hecho realidad, que los talibanes tenían el arma fundamental, que no era ningún arma nuclear, no era ningún tipo, era el tiempo, y al final se ha hecho realidad. Por desgracia, yo creo que no hemos sido capaces de conseguir comprar suficiente tiempo para que Afganistán hubiera estado en circunstancias suficientes para haberse apoyado para haber sido capaz de caminar por sí mismos. Y eso creo que en muchos casos, o sea, para mí es como el aprendizaje fundamental, obviamente, que en muchos de estos casos hay que tener paciencia. Porque además son situaciones muy complicadas. Y en el caso de Afganistán, aunque podamos pensar que 20 años son muchos, como antes he comentado, la verdad es que 20 años no es nada para un país que surgía de las cenizas, es decir, donde no había nada de nada. De hecho, una de las cosas que antes lo han visto también, alguna de las fotografías que ha mostrado el compañero, pero cuando uno viaja por Afganistán, y yo he tenido la fortuna de viajar por Afganistán entre el 2005 y el 2007 fundamentalmente, son muy visibles los signos de destrucción de los conflictos previos, ¿no? Ni siquiera del actual, que son menores,
digamos, de los conflictos previos, y no solamente de la época soviética, de la época de entre los mujahidines, sino después de la guerra civil cruenta que hubo entre ellos. Y reconstruir un país, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, socialmente, y construir capacidades de Estado, es un tema que requiere muchísimo tiempo y muchísima paciencia. Y a veces esa paciencia nos falta también a los organismos de cooperación y seguramente a los Estados. En el caso de España, es verdad que incluso en su momento, cuando España sale, se genera cierta inquietud dentro de la ciudadanía. Este tipo de misiones, yo creo, y ahí coincido con el general antes de comentar, que hay que comentarlas mejor y hay que explicarlas mejor qué es lo que se está haciendo. Porque si no, obviamente, la propia inquietud que se genera en las sociedades, aquí en España, por ejemplo, hace que no tengamos la suficiente paciencia estratégica como para hacer cosas sostenibles. Y en este caso lo que ha pasado es que de esa falta de paciencia pues hemos tenido un colapso que seguro va a tener consecuencias en la población de Afganistán, pero también seguramente en el contexto geopolítico. Cuando España sale de 2013, ya también con Afganistán está menos solo España, en la cooperación española, que los militares han estado ya hasta el 2020. Pero el contingente fundamental salió en el 2013, es cuando se abandona el PRT. Creo que en ese momento no se dejó a nadie allí. Es verdad que era un tema muy complicado y tampoco había igual un apoyo popular suficiente, pero seguramente la salida de allí en el 2013, que igual no fue precipitada, pero sí por lo menos no haber dejado ciertas personas en el ámbito de cooperación que hubiesen también acompañado, no solamente en el ámbito de seguridad, también esa construcción de capacidad local. Y eso es un poco general, vamos, el aprendizaje general que yo saco, la paciencia, tanto en el tema de seguridad, que es verdad, es muy complicado y a veces tenemos expectativas, pero esto seguro que ya lo habéis tratado mucho más en las últimas sesiones, pero también paciencia en la cooperación a la hora de construir capacidades que obviamente en un contexto como Afganistán son extremadamente lentas y a veces hay que innovar y a veces hay que experimentar. Y eso muchas veces también requiere tener una visión a largo plazo para que también los organismos de cooperación, las agencias puedan también trabajar con una visión no cortoplacista, sino que nos permita también construir suficiente. Y de aquí a futuro, pues la tragedia no ha desaparecido. Afganistán ha desaparecido de las noticias, pero la tragedia que ellos viven es real y es verdad que creo cada día más real y más terrible. No solo se han perdido todos los avances que ha habido con respecto a derechos, en salud, en educación y en gobernanza, que obviamente aunque no fuese una democracia perfecta, distaba de ser una democracia, había grandes avances y a pesar de la corrupción había cosas muy positivas. Eso obviamente se ha perdido, pero además se le une la crisis económica porque obviamente ha dejado de ingresar muchísimo dinero y ahora mismo las expectativas de cara al país son terribles. Más de la mitad de la población ahora mismo sufre un hambre severa, casi 10 millones de afganos están en el nivel más alto de emergencia con respecto a, vamos, que declara el PMA o las agencias humanitarias de Naciones Unidas. Y lo que se prevé es que este invierno sea terrible y que haya muchísimos cientos de miles de personas que fallezcan por hambre. No sabemos lo que pasará. Y en ese sentido, la verdad es que hay todavía muchas familias, por desgracia, que no pudieron salir en esa operación en agosto, que de alguna forma siguen también esperando o algún tipo de apoyo y esperemos que no olvidarlos de alguna forma u otra. Yo sé que el Gobierno de España ha apostado y quiere ahora mismo apoyarlos de diversas formas. Esperemos que tampoco la comunidad internacional y las sociedades no los olvidemos. Y tampoco a los que están aquí, que van a necesitar también muchísimo apoyo para poderse integrar, como lo ha hecho Luftula con tanto éxito. Y hasta ahí. Pero... Yo solo les pido una cosa. Todos los que están aquí, los que han pasado, estuvieron allí porque ustedes les mandaron. Con sus votos, su gobierno, su país y sus intereses. Ninguno se levantó ninguna mañana y dijo, hoy me voy a Afganistán. Muchos no sabíamos ni dónde estaba. Así que recuérdenlo, cuéntenlo y piénsenlo. Muchas gracias.